A unos días de las vacaciones de Semana Santa, en Arteaga se invirtieron más de 15 millones de pesos para la prevención y el combate de incendios forestales. Además, el gobierno del estado rentó un helicóptero que estará a disponibilidad a cualquier hora del día para combatir los siniestros. El alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, expresó que con esta inversión se reforzaron las acciones y medidas de prevención de incendios forestales, se incrementó el personal en las cuadrillas de brigadistas y se compró equipo de combate a incendios. De recursos propios han sido más de 15 millones la inversión que se ha hecho. Hemos comprado ya 4 unidades de reacción rápida contra incendios, hemos equipado el camión de bomberos, hemos comprado una pila colapsable para que el helicóptero sea más oportuno en su reacción. Con esta inversión también se incrementó el salario de los brigadistas, así como el número de guardabosques en los cañones de la sierra. También se crearon 3 brigadas de 10 personas cada una para atender las emergencias de forma rápida. Junto con el gobernador Manolo Jiménez nos acaba de autorizar otros 30 brigadistas más. El gobernador acaba de arrendar un helicóptero para que esté 24/7 aquí en el municipio de Arteaga. Para cualquier eventualidad puede llegar de forma oportuna. Señaló que el helicóptero servirá para llevar a los brigadistas a las zonas de difícil acceso cuando se registra un incendio forestal, ya que en los últimos siniestros reportados, estos se han presentado en las cimas de las montañas causados por descargas eléctricas. Con imágenes de Gerardo Ávila, para Telezócalo, Luis Durón.